Qué buen día. Es un día perfecto para compras. Quiero un ropa, se dice El Salvador. ¿Dónde está? Me encanta su maquillaje. Bonito, ¿eh? ¿Tú hiciste Sora? Sí. Qué grande lugar. Oh my god. Every sunset there she goes, hopping round her tiny toes. Sunset hopper love, she just loves love. Hola, 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 ¿cómo están todos? Soy Sunset Hopper y soy de Japón. Ahorita estoy aquí en Santa Ana, El Salvador, otra vez. Porque estoy viviendo acá para un mes ya. Qué buen día. Es un día perfecto para compras. Mi última vez compras en Santa Ana, pienso, porque me voy a regresar a Japón. Pues me voy a tomar un avión a Ciudad de México y luego Los Ángeles, Estados Unidos, y luego a San Francisco y Tokio y Osaka, así. Anyways, es mi última vez para hacer compras en Santa Ana, El Salvador. Estoy llorando. Anyways, tengo una misión para hoy de esta compra. Yo quiero un ropa, se dice El Salvador. Y tal vez yo puedo encontrar, quiero un ropa, se dice pupusas también. Sí, yo no tengo ninguna idea dónde yo puedo comprar, pero como mercado está allí. Mi plan de hoy es me voy a caminar allí y voy a buscar cosas muy El Salvador, slash tal vez muy turístico. Soy turista, yo quiero más cosas de El Salvador, sí. Ya yo tengo como sweatshirt, se dice El Salvador fútbol en playa, pero yo quiero como solo El Salvador también. Entonces me voy al mercado para descansar mis ropas, se dice El Salvador, vámonos. Un café, por favor. Un café. Un café. ¿Tienes crema y azúcar? Cremona de esto. Cremona, sí, 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 está bien. ¿Qué es esto? Pan dulce. Pan dulce. Quiero uno, por favor. Dos, por la cora. Ok, dos. Tengo una preguntita. Estoy buscando para ropa. Se dice El Salvador. ¿Sabes sí. que dónde está yo puedo comprar? Quiero un ropa, se dice El Salvador. Ah, ¡pupusa! Ah, por otro lado. Camisas. Ahí, ahí. Ajá. Aquí. Allí. Ya, allí. Ajá. Ah, muy bien, muchas gracias. Qué fácil. Bueno. Ok, gracias. Bueno. Ok. Vámonos allí, entonces. Sí, hola, salud. Ok, estoy buscando para un ropa. Se dice El Salvador y pupusa. Sí, 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 sí. Sí, ¿dónde está? Ahorita se la fuma esto. Esto yo compré ayer. Pero, sí, ayer. ¿Cuánto cuesta esto? Ese de niño vale 5, de adulto 7. Ah, ok, es lo mismo precio. Pero, yo no sabía yo puedo comprar esto acá. Ah, hola, 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 ¿cómo estás? Estoy aquí en la tienda, estoy buscando para t-shirts, se dice El Salvador y pupusas. Uh-huh. ¡Tarán! Hay un t-shirt, se dice pupusa, pero yo quiero como foto de pupusa. Amigo, es perfecto, se dice YouTube y El Salvador y pupusas. Yo quiero esto. ¿Cuánto cuesta esto? 8. Ok, yo quiero esto. ¿Y qué es esto? Bebé, ¿qué tamaño de esto? Esto. Ese es M. M. ¿Tienes ese? Estoy contenta. Ok, ahora buscamos más. Sí, cosas El Salvador. Oh my god, soy que turista de. Yo soy. Bam bam, me gusta. Wait, maybe ellos tienen horchata? Yo quiero como powder de horchata. Ok, vamos a preguntar si ellos tienen powder. ¿Cómo se dice powder en eso? Polvo. Polvo. Porque me encanta horchata y horchata no existe en Japón. Y yo quiero ver en diaccionada de mi mamá y papá para beber horchata para su primera vez. Hola.
¿Usted tiene polvo de horchata? Polvo de horchata tiene. Polvo. ¿Usted sabe dónde está yo puedo obtener? Sí, claro. Ok, muchas gracias. Yo pienso que tal vez un supermercado. Vamos. Hay más de t-shirts, ropas El Salvador, pero todo es como más divertido. ¿Fútbol? Sí, pues ya yo tengo El Salvador fútbol, entonces no, tal vez no. Sí, normalmente yo no compro recuerdos a mi familia o yo solamente un poquito. ¿Estás? Hola, muy bien. ¿Y tu novio? ¿Novio? No tengo novio. Llorando. Ay. Sí, sí, estoy japonesa. Una entrevista. Una empresa, sí, 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 sí. A en la entrevista. Playa, en la playa. Ah, sí, Serena, de Serena. ¿Verdad que sí, verdad? Sí. Ah. Estoy muy contenta para mi compro. Yo tuve El Salvador pupusa y me gustó. Es todo lo que yo necesito para mi ropa. Voy a traer esto a Japón y yo recuerdo El Salvador. Me gusta. Yo encontré choco banano. Gracias. Me encanta, me encanta. Donde, no importa dónde, yo siempre puedo obtener el choco banana en este grande aguacate. Sí, siempre yo puedo obtener el choco banana. Yo estoy diciendo que, oh my god, ¿qué es esto? ¿Ahí? Oh, ¿qué es esto? Oh my god. ¿Es electricity? ¡Ah! ¡Tarán! Oh my god. Qué grande lugar. Oh my god. ¿Qué es esto? Wow. Wow. ¿Sí? Nice shadow. Sí, yo estaba diciendo, normalmente yo no compro mucho recuerdos, pero solamente porque estoy viajando siempre. Entonces es sin fin. Si yo compro a todos los amigos, a todos los recuerdos. Sí. Y también es más importante, es porque yo tengo muchas cosas ya y es muy pesado. Sí, entonces yo no puedo traer muchas cosas conmigo a Japón. Sí, yo pienso que me voy a regresar allí. Sí. Pero yo quiero encontrar polvo de horchata, porque horchata es como muy, muy rico. Nada de japonés. Nunca probar horchata. Nada, nada. Entonces yo quiero saber, yo quiero presentar qué increíble horchata esto. El mercado central de Santa Ana, esto está quemado. Ah, uh-huh. No es un mercado porque no hay nadie. Era el mercado. Ahorita está quemado. Ahorita no. Ajá. Interesante. Está en reconstrucción. Ah, construcción. Ok, muchas gracias. ¿Tienes polvo de horchata? ¿Sí? ¿Polvo? No. No. ¿Puedo comprar polvo? Ahí arriba. ¿Ah, sí? Ok, gracias. Estaba caminando y yo encontré esto. Me encanta este color. ¿Y qué tamaño de esto? Ah, es diferente. Poquito. Esta es la misma. Ah, es más larga. Sí. Ah, ¿puedo probar ambos? Sí. Gracias. Esto igual. Lo mismo, igual. Ok, ok. Muy bien, gracias. ¡Tarán! Este era más largo. Me encanta este color. Sí. Que voy a cambiar de más corta. ¡Tarán! Esta es la más corta. Me gusta. Sí, está bien, muy bien. ¿Cuánto vale? 8. Ok, voy a comprar esto. Sí. ¿Usted creaste esto? Sí, yo lo creé. ¿Cuántas horas necesitas para crear este ropa muy bonito? Dos horas. ¿Dos horas? Ah, yo estaba caminando y cuando yo vi esta ropa, yo regresé a esta tienda. Qué bueno que le haya gustado.
Gracias. Hola. Pienso que es muy bonito. ¿Y esto? ¿Cuánto cuesta? $5. $5. ¿Tienes tamaño de 38? Ahorita lo. Sí, quiero probar ambos. Gracias. Este mercado es como trap. Yo encontré muchas cosas muy bonitas. Todo es muy, muy bonito. Oh my God, sí, pero esto para mí como wow, porque me encanta este color. Me encanta. Hola. Hola, hola. Ah, 7. Harvest. Ah. Sí, 7. Es un poquito pequeñito. Es difícil ya. Estoy en un problema que esto es más pequeñito, es como así, pero me gusta. Me gusta, es muy bonito y me encanta este color. Pienso que me voy a comprar y solamente yo espero que todo esté bien. Ok, señora, voy a comprar esto. ¿Esto? Sí. Pienso que es pequeñito, pero yo me encanta. Está bien bonito. Sí. Está bien bonito. Es muy difícil cuando todo es muy bonito. Yo pienso que me voy a comprar esto. Sí, porque me gusta esto más ahora. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, bonita. Ok, ok. Estoy buscando para polvo de horchata. ¿Sabes que dónde está? ¿Horchata? Ajá. Acá en este puesto venden. Ah, pero yo necesito en polvo. Me voy a traer a Japón. Ah, esa le dura, no sé si 2 meses o 3 meses. Dura bastante. Sí, pero ¿piensas que dónde está yo quiero comprar? ¿Acá? 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 Polvo. Ah, ok. Acá. Ahorita. Ah. Sí, horchata quiere, ¿verdad? Que eso dura entre 2-3 meses antes de... Sí. ¿Sí? Apa, ahorita. Tienes en polvo. Gracias. ¿Este horchata? Sí, horchata. Especial. Huélala. Porque es negro, color negro. Es pasta. Es que hay dos clases de horchata. Hay una que sale blanco, que es en polvo. Esta es pasta. Lo tiene que poner en licuadora. Ah, sí. Es, se duran 2 meses, ¿está bien, se dice? Sí, sí, lo tiene en refri. O lo tiene en lugar seco y fresco, que no lo toque tanto la humedad. Ah, ok. ¿Y esto con leche o esto con agua? Tiene que disolverlo con agua. ¿Con agua? Al gusto le echa leche. Queda, pero... Con agua normalmente. Sí. ¿Y esto, horchata normal, yo puedo escoger acá en la calle? Hay de diferentes clases. Ah. Esta es la mejor. Este vale 2.50 la libra. Hay otro un poco más barato. Ah. ¿Qué es esto? Horchata natural. Ah, ¿qué es la diferencia? Esto es más de fábrica. Ajá. Y esto es artesanal. Ah. Es más hecho así, no por máquinas, sino que personas lo mueven. Ah. ¿Y cuántos meses está bien? A 3 meses, 4 meses dura. Después yo abrir esto, ¿cuántos meses? Igual dura, pero solo lo tiene que meter en otra bolsa, en un recipiente que no se meta ni animales, ni aire, ni nada. Ah, interesante. Esto para 4 litros, se dice. Ok, ¿cuánto cuesta esto? 1.50 y 2.50. ¿Por qué es más barato? Porque este es artesanal, es más puro. ¿Cuál es más rico? Este. Yo no puedo escoger. Cuando mi miedo es cuando me voy a Japón, ellos checar mi paquete, mi maleta, y yo necesito decir qué es esto. Si es esto, está bien, yo puedo traer a Japón. Pero esto, yo no sé, porque en el aeropuerto tal vez este muy mal drug, cocaína, tal vez cocaína, quién sabe. Entonces ellos dicen que no hay posibilidad, pero él se dice es muy rico. Es la mejor. Es la mejor. Yo pienso que voy a traer un poquito de riesgo y voy a comprar ambos. ¿Ambas? Ambos. Bueno, no puedo escoger. Esta horchata, aquí lo vendemos, aquí nos compran, pero no sé si vino la señora quien vende esta horchata para que usted lo probara. Pero creo que no vino ahora. Ok. Ajá, pero es adentro del mercado. Voy a comprar esto. Ah, vale. Gracias. Hay posibilidad, necesito tocar esto, pero se dice es lo mejor.
Yo darme cuenta. ¿Ustedes tienen consomé de arroz? ¿Consomé de arroz? No. Ah, no, ok. Ah, no. Ok, muchas gracias. Porque cuando me fui a una casa de Selena, mi amiga, ellos usan consomé de arroz. Para arroz. En Japón, como estamos creando arroz y solamente arroz y agua, o tal vez vinagre también a veces, o como consomé de. Hay consomé y de pescado. Nunca con consomé de arroz. ¿Qué es consomé de arroz? Tengo mucho interés y yo pienso que me voy a cocinar con consomé de arroz en Japón. Y sí, estoy buscando para consomé de arroz. Tipo. Sí. Okay. Y también, acerca de acá, Guatemala también, ellos tienen sal con ajo. No existe sal con ajo en Japón. Entonces, yo pienso que es muy interesante si yo traer sal con ajo a Japón, porque es muy, muy rico. Tiene consomé de arroz. Ok, sal con ajo. Sal de ajo. Gracias. Sal con ajo. Sí, esto. Tienes más pequeñito tamaño, como solo tres. Ah, quiere menos, menos. Sí, sí. Es solo las tiras de arroz. Esta tienda para mí es muy interesante, que como yo no traer solamente yo necesito presentar para traer. Interesante para mí, porque nosotros en Japón tenemos solamente este supermercado normal, como este tipo de tienda es muy interesante. Ah, esto. ¿Puedo comprar solo un poquito? ¿Para esto? ¿Solo un suavecito? No, no. ¿No? ¿Necesito comprar todo? Ah, ok, entonces entiendo. Pienso que es mucho. Mi problema es pesado, mi maleta ya es pesado y más cosas. Ok, ok, vale, yo quiero esto. ¿Ese? Uh-huh. A ver, este el, sí, este El Salvador. No sé. ¿Este El Salvador? No sé, fíjese, yo no le miro ahí, ¿dónde lo? ¿Puedo ver? Ahí puedo. Este se dice Guatemala y esto se dice Fabrico en El Salvador para Mac comiste Centroamérica. Y es esto, porque es el dice El Salvador. Quiero esto, por favor, gracias. Ok, ahora estoy buscando para consomé de arroz. Vamos allí. Sí, voy a comprar acondicionado porque no tengo acondicionado y cuando voy a traer mi avión, no puedo obtener nada de liquidez porque es muy, muy pesa. Ya yo tengo muchas cosas. Sí, pero necesito consomé de arroz. Solo que específicamente de... Sí, son sobrasadores de pollo. ¿Qué? Sí, necesito el sabor de arroz. De ahí sí. Tengo, pero sopa. Ah, okay. Gracias. Bueno, sí, sí. ¿Ustedes saben dónde está? ¿Esquina? A la izquierda. Izquierda. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a comprar consomé de arroz. ¿Por qué? Me voy a cocinar en Japón. Es mi plan. Sí. ¿Tiene papaya? ¿Cuánto cuesta eso? 50 centavos. Ok, quiero uno. Ok, me encanta papaya. Papaya no existe en Japón. Entonces, tal vez mi última papaya. Me encanta su maquillaje. Bonito, ¿eh? ¿Tú hiciste sola? Sí. Ah, muy bien. ¿Un día de cita? ¿Hoy? Sí, está hoy bueno. ¿Hoy es tu cita? Sí, está bueno. Aquí con la Shakira salvadoreña. Ah, ok. Salud. Bye, salud. ¡Salud! ¡Adiós! Yo encontré estos. Estos colores no existen en Japón. Porque normalmente nosotros tenemos solamente negro o café. De verdad, no existe en Japón. Sí, pienso que entonces yo quiero... Y me gusta estos colores. Quiero comprar ambos de estos. Sí, gracias. ¿Cuánto cuesta? Una cora. Ok, gracias. Gracias también. Que le vaya bien. Ajá, yo te... Tengo esto. Sí, estos colores son muy difíciles para encontrar en Japón.
porque sí, solamente negro y café, aceite. Y me encanta esto. Es difícil encontrar accesorios para el cabello fluorescentes en Japón. Sí, es difícil. Entonces, sí, normalmente negro y café es normalmente. Sí, estoy tomando Kocha Pan. Es mi segunda vez. Mi primera vez estaba con Bicardi y Alex. Sí, me encanta esto. Muy bien, qué chivo. Sí, ahorita yo fui al supermercado y yo compré estos. Oh my god. Sí. Yo compré cosas. Yo pienso que es muy útil cuando yo me voy a Japón. Cuando yo vi cosas yo nunca vi, por ejemplo esto, cosas yo nunca vi, yo compré esto. Yo compré, pero que eso significa que yo no puedo encontrar a Japón. Y sí, yo compré esto, que dice arroz y champiñón. Yo pienso que champiñón es vegetable, sí, porque yo pregunté qué es champiñón y se dice es vegetable, sí. Sí. Y yo compré esto. No sé qué es ranchera, pero porque yo no sé qué es esto. Es significa es tal vez nuevo para mí. Sí. Y otro champín. Sí, yo pienso que es como sopa, ¿sí? Y yo estoy imaginando tal vez vegetales y agua y con esto puedo cocinar sopa de esto, ¿sí? Y yo compré sopa de tortilla. Es muy interesante, hay sopa de tortilla. Tortilla para mí, tortilla es solamente tortilla. Nunca como sopa de tortilla. Entonces yo compré esto. Sí, muy interesante. Y también yo tengo sopa de pollo. Porque yo pienso que yo traer esto con mis amigos y esto estaba muy muy rico. Y yo nunca cociné con solamente yo. Y qué es esto, yo no tengo ninguna idea que es sofrito, pero frito es muy similar con fritos, so estoy imaginando como este voy a cocinar con fritos, no sé, pero en Japón tal vez yo voy a hacer esto. Sí, tal vez yo voy a preguntar a mis amigos. Y esto yo imaginando que este para tal vez pollo. Sí, porque otro, esto. Este, hay foto de pollo. Hay foto de pollo. Entonces estoy imaginando, tal vez esto es para pollo, ¿sí? Tal vez asado. Este pollo completo, yo compré esto porque tenemos consomé de pollo en Japón. Pero no sé, este no solamente pollo, este dice completo. Es más interesante. Entonces estoy como... ok. Pero y yo... yo vi muchos de estos en supermercado. Ya significa que es muy popular. Yo no pude encontrar consomé de arroz. Tal vez solamente casa de mi amiga Selena usan consomé de arroz. Sí, pero porque yo no pude encontrar consomé de arroz, significa que tal vez no es muy popular. No sé. No sé, yo encontré mucho de pollo, pollo, siempre de pollo. Sí. Y yo compré esto porque alguna persona me recomiendan. Sí. Y ahora yo tengo esto. No sé, esto estaba buscando para consumir de arroz y alguna persona trabaja en el supermercado me recomienda esto también. Se dice es muy bien para arroz. ¿Qué es sazón? No sé. No sé qué es sazón, pero yo ya lo tengo. Y esto, costilla. No sé qué es esto, pero yo me siento como es muy similar con Guatemala, ¿no? ¿Este Guatemala? ¿Este Guatemala? No, este dice El Salvador, La Libertad acá. Sí, este El Salvador. Sí. Sí, tengo esto. Y esto. No sé qué es fideos. Pero muy similar foto con esto, ¿no? Hay maíz, papa, no hay papa acá. Carne, spaghetti. Sí.
De todas, me voy a cocinar en Japón. Sí, es muy importante para obtener esto si yo quiero cocinar en Japón, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos obtener en Japón. Por ejemplo, arena de maíz. No tengo ninguna idea donde yo puedo encontrar. Solamente restaurantes mexicanos se venden tortillas. No hay tortilla en Japón, solamente al restaurante mexicano. Sí, y ya es muy difícil para encontrar cosas en Japón, normalmente acá. Es lo mismo porque hay muchas cosas yo no puedo encontrar acá. Cosas yo puedo encontrar muy fácil en Japón, por ejemplo, algas y como vinagre de arroz. Cuando yo estaba cocinando sushi, es muy difícil para obtener acá porque no hay mucho sushi. Yo fui al restaurante japonés y yo pregunté si yo puedo comprar vinagre de arroz y algas, porque yo no puedo encontrar ningún lugar en supermercado y mercado. Sí. Hay algo, un niño bañando. Sí. Ay, aquí. Anyways, sí, ahorita yo tengo estos. Estos para cocinar en Japón. Y otras cosas que yo tengo es. Tengo acondicionado y ochata de casa. Ochata, fábrica. Esto es para solamente, yo no tengo ningún de acondicionado ahorita. Sí. ¿Y qué más? Sí, zapatos, porque yo darme cuenta es muy bonitos. Y yo tengo muchas de sal con ajo. Muchas sal con ajo. Y este color muy difícil para encontrar en Japón, entonces yo quiero estos. Sí. ¿Y qué más yo tengo? Hay más. Este vestido a mano de la muchacha. Sí, me encanta esto. Y tengo este t-shirt. YouTube El Salvador completo. ¿Te gusta? Me gusta. Sí, me encanta esto. Sí, estoy. Yo pienso que ya. Sí, estoy muy contenta para mí compros. Sí, yo voy a estas cosas, voy a recordar de El Salvador y muy útil cuando voy a cocinar. Comida El Salvador en Japón. Me gusta esto más de Coca-Cola. Anyways, este era video de mi último compro de Santa Ana, El Salvador. Me voy a regresar muy pronto porque me encanta este país. Este país has become muy, muy importante para mí. Porque normalmente estoy viajando siempre, como hay algún país, yo estoy allí solamente una semana. Algún país yo estaba allí solamente un día, es posible. Sí, porque estoy viajando. Yo estoy aquí solamente para. Yo estaba pensando solamente como dos noches, entonces tres días, porque yo quiero ir al volcán Santa Ana. Y ya fui, y mi plan estaba solamente salir para otro país. Estaba pensando como Honduras, pero todavía estoy aquí porque me siento como, no sé cómo puedo explicar, muy, 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 cómo se completo. Me siento muy cómodo acá. Yo pienso que porque las gentes acá muy muy amable y siempre ayudarme. Y ahorita porque gracias a Dios y gracias a la gente y a Dios, porque YouTube, la gente
tiene amor y yo tengo amor a la gente también. Es como, y ahorita este país es como más como muy especial para mí. Me siento este país, El Salvador, muy diferente como otro país. Por ejemplo, Guatemala. Me encanta Guatemala también, pero este otro lunes me encanta Guatemala. Yo estaba en Guatemala para un mes y medio y estaba viajando. Yo fui a muchos lugares: Quiche, Chicastenango, Lago de Atitlán, Antigua, Huehuetenango, todos muchos lugares. Y estoy aquí en El Salvador solamente Santa Ana acá y como playa y San Salvador. Este solamente un mes, pero me gusta El Salvador para la gente. Aunque antes de mis colaboración de los youtubers acá, aunque antes de estos, me siento como las personas acá muy muy amables y ellos tienen muy buen corazón y ellos siempre bienvenidos a nuestro país. Ellos quieren enseñarme muchas cosas, yo no prueba y ellos siempre ayudarme cuando estoy sola, yo no puedo donde yo puedo tomar bus, siempre alguna persona ayudarme. Y yo no quiero salir. Yo no quiero salir, pero sí, yo tengo un vivo acerca de por qué y cuando me voy a salir a Japón. Porque hay razones, yo necesito ir ahorita a Japón, pero me voy a regresar. Normalmente yo no regreso, solamente voy a otro país, pero acá es, yo quiero más tiempo acá. Yo no sé qué es en el futuro, pero ahorita mi plan es voy a regresar dentro de este año, porque no sé por qué, solamente yo quiero. Yo quiero y siempre mi moto es yo voy a hacer todo lo que me siento es lo mejor idea. Y yo pienso que es muy buena idea para regresar, pero solamente porque yo quiero. Y mi corazón dice que si yo quiero, necesito regresar. Sí, voy a traer esto y recuerdo El Salvador. Y voy a cocinar. Ok, muchas gracias para ver este video y muchas gracias para todos los corazón, amor para mí, porque yo tengo amor a ustedes también. Muchas gracias para ver este video y espero que te veo en el próximo video. Qué bonito esto también. Voy a comprar cosas que yo no puedo encontrar en Japón. Esto. Yo necesito más, muchas de esto porque siempre yo perdí. Y pienso que yo quiero esto. Y también esto. Y esto. Sí, porque esto es imposible para encontrar en Japón, pero me encanta esto porque es muy útil. Qué bonito. Sí, quiero esto, por favor. Sí. Hey, me siento muy contenta.